bienvenidos al canal Ahora Atrevo. No olviden suscribirse, comentar, dar like. Y bueno, pues hoy vengo con mi colección de LPS. Este intro lo estarán viendo en diferentes videos, así que disculpen eso, pero voy a tratar de poner acá en esta parte, o aquí abajito, no sé dónde, qué video es. Básicamente voy a hacer toda mi colección de LPS, pero voy a hacer un video, por ejemplo, de todos los gatos, uno de todos los perros, uno de todos los osos, y así sucesivamente toda, absolutamente toda la colección. Y voy a estar haciendo un playlist sobre eso, así que si se te pasa un video, no te preocupes, puedes ir al playlist y ahí los vas a ver todos, pero los estaré subiendo así poco a poco. Y pues ya, si esto lo ves, no sé, dentro de un mes o no sé, tanto, algún tiempo así, pues ya los podrás ver a todos ahí. Pero bueno, sin más ni más, empecemos. Hola mis hermosos, y bueno, pues hoy vamos con todos mis perros Great Dane. Tengo varios y la verdad es que son de mis perritos favoritos. Están bien bonitos y bueno, pues empecemos. Y bueno, el primero que tengo para mostrarles es este. Trae un collarcito, le puse un collarcito. Este es como de terciopelo y se me dañó un poco de acá, pero... O bueno, de hecho lo encontré así, pero con el tiempo como que se me ha dañado un poquito más. Pero pues no importa, aún así está bien bonito. Y les digo, este no lo tenía, así que cuando lo encontré dije, no, definitivamente me lo llevo. Aunque tenga un poquito de daño, no importa. Aún así está súper lindo, así que bueno, pues es este. Y está bien bonito, vean, tiene sus ojos así como color menta con unos como diamantitos en sus ojitos. Entonces sí, este está súper lindo. Y tengo este otro, que este también está bien bonito. De este me encanta su color, es un color así como cafecito tan con un poquito de café oscuro acá, en su área de su nariz, su ceja y sus orejas. Está precioso este está bien, bien bonito, este me encanta. Y tiene sus ojos en así como color lila. Y tenemos este, que este también le traigo un collarcito, y vean, es este, es uno gris con sus ojos azules. Está súper lindo. Vean así. Está súper bonito y tiene sus patitas en blanco. So pretty. Y tengo este, que este es en café, tiene sus patitas delanteras en blanco, al igual que el área del pecho y su carita. Y bueno, este tiene como diamantitos en los ojos. Este me figura como niña, no sé, se me figura como que si hiciera una historia, este sería una niña. Definitivamente me da esa impresión, aparte que tiene pestañas, entonces no sé, siento como que esta es mujer, en comparación a esos que los veo como niños. Pero está súper linda también, con sus ojos azules, con... Ah, y vean, me encanta que trae aquí como si fuera como maquillaje, súper cute. Y este es en color como rosita, lila, está bien bonito. Este también tiene pestañas, tiene sus ojos en color como menta, muy muy bonito también. Y este tiene sus cuatro patitas blancas también. Y el siguiente es este, y este es así como color café con un poquito de beige acá en su ojo, en su área de su snout, sus orejas. Este está precioso, y vean, tiene también en la colita, sí, tiene ese mismo color. Este está bien, bien bonito, se me fuera súper, súper lindo. Y bueno, pues es este, y tiene sus ojitos así como con color menta. So cute. Y el último es este, y bueno, pues este es blanco y tiene como unas manchitas cafés, al igual que sus orejas. Y tiene aquí como si fuera un hueso. Tiene una manchita café acá, este es así. Tiene como manchitas en café, ese está muy muy bonito. Y tiene sus ojos, tiene uno en azul y el otro en café. Y tiene como unas tipo florecitas en los ojos. Ese está muy muy bonito. Ahí está. Y ahora vamos con los hound dogs que tengo. Que tengo solamente cuatro. Y bueno, pues se los voy a mostrar en este mismo video, ya que no son muchos. Y bueno, el primero es este. Vean, ese tiene como si fuera manchitos, como si estuviera manchado de chocolate. Tiene sus ojos en morado, así como en yendo, como en forma de como de pico hacia abajo. Está precioso este. Está súper, súper bonito. Y tengo este otro, y este se me figura muy, muy como el estilo de aquel. O a lo mejor como este, más que invertido los colores, como que tiene como más beige en vez de café. Y luego tiene como los ojos en color como verde olivo.
su cola en café, sus patitas en café. Está precioso este. Vean eso. Super cute. Y vean sus orejas, tiene una como café oscuro y la otra tiene como, como beige. Y esta otra tiene, es así como color miel. Y tiene unas como tipo florecitas. Supongo que son manchitas, pero como en forma de flor acá. Y en este lado también. Y luego, bueno, tiene aquí como también como una forma de flor en blanco, al igual que su carita. Y este me encanta que tiene la nariz rosa. Y los otros y las venas tienen como todos cafés. Y este sí le pusieron su nariz rosa. Entonces me hace muy, muy bonito ese detalle. Con sus ojos azules. Y el último hound que tengo es este. Y este creo que es una niña, porque vean, trae moñitos, tiene sus tiene como, como si fuera este sombra en rosa, sus ojos en azul. Y bueno, pues es todo como café con blanco. Y en esta parte tiene como un café más oscuro, como, como más como el típico hound dog. Entonces eso es lo que me gusta de este, que está pintado así todo, diseñado como más como clásico, con excepción obviamente a los moños que le pusieron. Pero sí, ese está bien, bien bonito. Me encanta este. Super cute. Y bueno, pues estos son los que tengo para mostrarles el día de hoy. De estos, definitivamente mi favorito de todos es esta. Y de ellos me encanta este y me encanta este. También este. Pero creo que de todos ellos el que más me gusta es este. Entonces sí, mi favorito es este de los Great Danes. Y de los Hound Dogs este. Pero sí, esos son los que tengo el día de hoy. Y bueno, mis hermosos, eso fue mi colección de LPS de esta ocasión. Obviamente no es toda mi colección, es nada más de ese tipo de animal. Y ya les dije yo en el video cuál fue mi favorito de esta sección. Déjenme saber ustedes cuál fue su favorito y déjenme saber qué animal quieren ver próximamente en los comentarios. Los quiero y hasta la próxima. Bye, mis hermosos.